Bienvenidas y bienvenidos. Esto es 5 en 5. Es momento de hablar de comida y quisimos hacerlo a lo grande. Y efectivamente, grande es la palabra más adecuada para esta lista. Te daremos a conocer 5 lugares donde podrás comer rico, pero sobre todo pondrás a prueba a tu hambre con estas 5 comidas gigantes de la Ciudad de México. Cuando escuchamos la palabra machete, inmediatamente pensamos en un arma, pero en este caso no, porque el machete del que vamos a hablar está hecho de masa de maíz y relleno de algún guisado. Desde 1964, los machetes de Amparito es uno de los negocios familiares que ha prevalecido entre los favoritos de la gente de la Ciudad de México. Estos machetes, que son algo así como una quesadilla gigante, son ese antojito que sacia tu hambre siempre y cuando puedas con su tamaño, ya que cada uno mide hasta 70 centímetros de largo. Para el relleno tiene que elegir uno de los 16 guisados, pero si deseas la experiencia completa puedes pedir el machete cubano que tiene hasta 10 guisados juntos. Si ya se te antojaron puedes encontrar los machetes de amparito en la calle Héroe 192 en la colonia Guerrero. Para las personas amantes de la lucha libre y del buen comer, está la tortería El Cuadrilátero, un negocio decorado con cientos de máscaras y fotos de grandes luchadores. ¿Podrás enfrentarte en una pelea tipo máscara contra cabellera? Bueno. No tan literal, pero sí podrás tener una pelea frente al reto de comerte una torta en menos de 15 minutos y no pagarla. Parece sencillo, pero tu contrincante es ni más ni menos que la gladiador. Una torta gigante que pesa 1.3 kilogramos y mide 40 centímetros de largo. Está rellena de jamón, salchicha, tocino, huevo, bistec, chorizo, pollo y queso, por lo que es un rival difícil de vencer. Si tienes mucha hambre y quieres enfrentarte al reto, el cuadrilátero te Espera en la calle Luis Moya 73, en la colonia centro de la Ciudad de México. El antojo garnachero siempre está presente en las personas habitantes de la Ciudad de México y es muy común encontrar una gran variedad de deliciosas garnachas, pero hay un lugar que destaca por sus gorditas gigantes, hablamos de las carnitas el chulo. Con más de 7 años de experiencia, convirtieron este antojito en un reto para estómagos grandes, porque aquí encontrarás una gordita gigante rellena de carnitas estilo michoacán que pesa más de kilo y medio, llamada la especial. Además, si te acabas esta ricura en menos de 20 minutos, no la pagas. Si eres fan de las gorditas de carnitas y te sientes capaz de poder ganar este reto, el chulo te esperará en la esquina de la Avenida Insurgente Sur y Querétaro en la colonia Roma. el torno de las hamburguesas te recomendamos las viking burgers un pequeño negocio ubicado en la calle fresno 143 en la colonia santa maría la ribera y que desde 2016 pone en su menú una lista de hamburguesas con hombres vikingos pero la que debe llamar tu atención es la valhalla una hamburguesa gigante con medio kilo de carne de res doble queso lechuga zanahoria jitomate cebolla caramelizada pepinillos piña jamón tocino y barbecue con aproximadamente 20 centímetros de alto, así que lo único que necesitas es mucha hambre y una boca enorme para poder comerte esta delicia vikinga. El mercado de pantaco, ubicado en la calle de Rabaul 50 en la alcaldía de Azcapotzalco, es por excelencia la mejor opción para encontrar comida típica y casera. Pero si deseas comer bastante, te recomendamos el local llamado La Carnala. En su menú se leen retos muy atractivos, pero hay uno que podría hacerte comer gratis durante mucho tiempo. El reto dice, si se come dos guisados, 13 tortillas y dos refrescos, no paga en un mes. El desafío suena atractivo y sencillo. Difícil hasta que te das cuenta del tamaño de sus porciones y tortillas, ya que todo tiene un diámetro de 30 centímetros. Debemos advertirte que en más de tres décadas de existir el reto, menos de 10 personas lo han logrado. Bueno, lo intentamos. Recuerda suscribirte al canal y no se te olvide regalarnos ese pulgar arriba.